Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Óyeme, eres de los que se echan para atrás cuando usan cloro por miedo a salpicarte y manchar tu ropa. Ya no más. Ahora el paso es hacia adelante, porque Clorox Anti-Splash es la evolución de cloro. Ese cloro que no salpica, no te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. Anímate a hacer el pasito bailando la música súper pegadiza y súper en tus redes con el hashtag El Pasito Anti-Splash. Mira el video porque después le toca a ellos. Mira, mira esto, mira esto. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba cloro anti-splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Voy a conocer los participantes antes. Venga para acá. Lucy, vaya al micrófono. ¿Estás bien, mi amor? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo? De Mayagüez, de la Sultana del Oeste. De la Sultana del Oeste, muy bien. Lucy, ¿y anda en el combo con la guagua? Sí, en la guagua con los de Mayagüez y con los de Aguada. Muy bien, se pasa bien con patitas calientes, bien chévere. Muy bien chévere, nice. Muy bien, ¿ya vio el pasito cómo es? Bueno. ¿A usted le gusta bailar también? Vamos a tratar, sí. Muy bien. Usted es muy elegante, Lucy. Gracias, Alex. Muy bien, muy bien. Y entonces aquí tengo mi pana, mi amigo José. José, ¿estás bien? Vaya al micrófono ahí. Muy bien. ¿Usted viene también de donde, Mayagüez o Aguada? De Mayagüez. De Mayagüez, sí, muy bien, José. Con los de Aguada y Mayagüez. ¿Y a usted le gusta bailar, José? Correcto. Ok, eso le toca a usted ya mismo, le voy a explicar cómo es. Y entonces, por aquí tengo a mi amiga, ¿su nombre? Edith. Edith, ¿de dónde viene? De Aguada. De Aguada. Oye, Edith, ¿a usted le gusta bailar? Me encanta. ¿Usted es soltero o casada? Soltera. ¿Soltera? ¿A qué usted le hizo así? Aquel que está allí grabando. ¿Aquel que está allí? Míralo. ¿Ese que está ahí? Pero ¿por qué le saluda aquel a ese que está ahí? ¿Quién es ese que está ahí? Pues, tú sabes. ¿Cómo? Yo no sé nada. Me tiene que decir porque... Por eso le pregunto, porque yo no sé nada. Que no puedo decir. ¿Ah? ¿Aquí entre nosotros? ¿Un secreto? El jevo mío, sí. ¿El qué? El jevo mío. ¿El jevo? Pero ya, el amigo mío, el amigo pero mío. Ya, allá todo el mundo lo sabe, es un secreto para que nadie. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Callado, callado. Dicho, pasado. Pero anda, y él también es de allá, de. Sí. ¿Sí? ¿Cerquita de vecino de usted? No, vive lejito, pero. Pero llega. Ajá, llega. Vive lejito, pero llega. Muy bien, ¿y a usted le gusta bailar? Sí, me encanta, voy a bailar contigo. ¿Qué te gustaría bailar? Lo que tú quieras. ¿Salsa? Lo que quieras. Gente, vamos a ver la salsa primero. Maestro, pon una salsa de mí. Digo, Eddie, si el amigo no tiene este problema ya. Dale, Eddie. Dale para allá que el amigo me está mirando allá. Dale, ok. Pero eso, Eddie, eso entre nosotros nadie lo sabe. Eso es callado acá entre nosotros, ¿está bien? Calladito. Mira, y pregunta, en la guagua, ¿usted está en el último asiento? No. ¿No? Porque ahora cuando vaya la guagua no hay mucha luz allá. Ahora vamos para atrás, para el asiento de atrás. ¡No! ¡Para el asiento de atrás! Sandri, ven para acá. Sandri, ahora chicos, atención, tienen que ver a Sandri porque Sandri le va a dar una oportunidad más para que vean cómo es el paso. Sandri, venga para acá. ¿Estás bien, mi amor? Sí, lista para TikToker en familia. Ready. ¡TikTokéalo! No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba cloro anti-splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Eso está. Venga para acá, Lucy, venga para acá. Lucy. Mire, yo, para el ganador, yo le voy a dar los $200, pero adelante, los tres se van a llevar un producto con una gift card. Así que todos van a ser ganadores, pero ¡eso! Uno se va a llevar 200. Lucy, ¿estás ready? ¿Preparada? Venga para aquí, Lucy. Con ustedes, Lucy, TikTokéalo. Ahí está Lucy, ahí está Lucy. ¡Métele, Lucy! ¿Cómo, eh? No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. ¡Woo!
Eso es. Lucy, vaya por ahí. Don José, venga para acá, mi amigo. José, llegó el momento, le toca a usted, José. Tiene mucha fanaticada, José. Tiene muchos amigos y amigas ahí. ¿Preparado, José? ¡Tiktokéalo! Ahí está, José. Apretándose. Muy bien. ¡Wow! Ahí está. Excelente, José. Venga para acá. Ok, Edith, venga para acá. Acá entre nosotros nada más. Oye, pero está con el celular ahí apretado. Apretó con el celular, mira ahí. El amigo. Shh, callado. Entre tú y yo, Edith. Nadie lo sabe. Dime, mami. Yo le dije a la nena mía que yo quería de regalo que me trajera a este programa para bailar contigo. Y ya lo logré. Porque bailé hoy. Gracias, Edith, gracias. Feliz cumpleaños, mi amor. Qué bueno. Gracias, bebé. Y qué bueno. Y a la misma vez trajiste al amigo. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Edith, vamos a hacerlo, mi amor. TikTokéalo. Muy bien, muy bien. Vaya, vaya. Esto está medio complicado. Sandri, ven para acá. Vamos a hacer un pasito más. Y chicos, vamos a hacer un pasito más. Sandri lo va a hacer y ustedes la siguen. TikTokéalo, muchachos. Va a este paso. Atención, nos fuimos. Ahí está. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigididum. Sigididum. Ahí fácil. ¿Viste, Lucy? Stop. Lucy, ven para acá. Es tu turno. Este define quién se lleva los $200. Lucy, preparada. Ya. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Se lo sabe, se lo sabe, se lo sabe. El aplauso para Lucy, lo hace muy bien, José. José me tiene sorprendido. Lo baila excelente, José. La mano, ¿vale? La mano. Ok, preparado. TikTokéalo. El pie hace así, la mano para allá. Arriba. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sí, viene. Vuelta, José. Ahí está. Viene, José. El aplauso pasó, José. Muy bien. Eddie, ven para acá, mi amor. Eddie, ready, bebé. Preparada. TikTokéalo. El pie hace así. La mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui digui dum, 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 sigui digui dum. Stop. Ahí paren esa guagua ahorita. Pepe, ven acá, Pepe, ven acá, mira, ven acá. Mira cómo lo baila Pepe, Pepe, está ready, nos fuimos, maestro. La mano para allá. Oye, está cogiendo clase. Está cogiendo clase. Mira a Pepe, mira a Pepe ahí. ¡Wow! ¡Sufran, chicas! ¡Está suelto! Bueno. Pepe, vaya, vaya. Sandri. Los tres lo hicieron súper bien. Ya sabemos que para los tres, como quiera, hay, mira, el producto más una gift card para cada uno, pero hay uno que se va a llevar $200, Sandri. O Lucy, o José, o Edith. ¿Quién de ellos se lleva los $200 para allá, para Mayagüez o para Aguada? Cuéntame, Sandri. Bueno, yo decido el swing de Edith. Edith. ¡Edith se lleva los $200! Y para cada uno tengo también certificado por ahí. Tengo el producto, más tengo la gift card. Venga para acá, Edith. Edith, venga para acá. Maestro, pongamos un merengazo ahí. La mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui digui dum, 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 sigui digui dum. ¡Sabor! Pa'l bailador. El aplauso para Edith.
Gracias, Edith. Te llevaste ahí también el producto para ti. Stephanie, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Estoy bien feliz. ¿Estás feliz? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Bien feliz. Cuéntame, ¿por qué estás feliz? Mañana los esperamos en Ponce. ¿Mañana? ¿Para la fiesta de pueblo? Sí, para Ponce. A las 7 de la noche vamos a estar en la fiesta de pueblo de Ponce, gracias a la administración municipal, gracias a nuestro alcalde, gracias a Sanabria Benz que nos invitaron para allá. Así que Puerto Rico gana, mira, vamos todo para allá. Llevamos dinero en efectivo para los que quieran jugar con nosotros. Venga para tirarse fotos con nosotros, para saludarnos. Así que mañana el show de Puerto Rico Gana. Vamos a estar a las 7 en punto en la fiesta de pueblo en Ponce. Lo esperamos ayer. Va a estar bien bueno. Después de nosotros va Roy Brown. Así que eso va a estar súper, súper bueno. Mañana Ponce. Los veo allá. Seguro que sí. Mira, y ahora este segmento me encanta. Señoras y señores, llegó el momento del turistólogo y hoy está con nosotros la honorable Wanda Soler, alcaldesa de Barceloneta. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! Turistólogo, buenas noches. Alcaldesa. Buenas noches. Un placer, encantado. El placer es mío, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por decir que sí. Y alcaldesa, Wanda, queremos que Puerto Rico conozca de su pueblo. Por eso hacemos esto, porque nos hemos dado la tarea, porque nosotros, mira, alcaldesa, nosotros viajamos a crucero, vamos a Estados Unidos, vamos allá, vamos a Colombia. Y aquí en Puerto Rico hay tantas cosas lindas en nuestros pueblos y la gente, la mayoría, no las conoce. Así es, Barceloneta es un pueblo pequeño en dimensión, pero gigantesco en corazón, con unos atractivos maravillosos. Y eso es lo que vamos a ver hoy y con la ayuda del turistólogo. Turi, ¿estamos ready? Sí, señor. ¿Estamos listos? Sí, señor. Vamos a conocer a Barceloneta. Comenzamos, turistólogo. Claro, esto es un pueblo con mucha influencia en todo Puerto Rico. Mira, el Parque Sixto Escobar en San Juan. Claro. Está íntimamente atado a Barceloneta, porque el primer campeón de boxeo puertorriqueño a principios del siglo XX era don Sixto Escobar. Ok. Oye, pegaba, pero noqueaba después del décimo. La mayoría de sus peleas. Sus knockouts que era ganaba. Ahí era que calentaba. Vamos a ver la próxima. Y veremos que el casino de Puerto Rico, que está allí en San Juan, ajá, que es el centro de recepciones del estado, claro, fue hecho por Eduardo Giorgetti. Eduardo Giorgetti era de Manatí, ajá, pero fue alcalde de Barceloneta. Muy bien, interesante. Eso no lo sabíamos tampoco. En el 1898. Vamos a ver la próxima. Entonces, él era dueño de la Central Plazuela. Ok. Mira las ruinas ahí todavía. Todavía están las ruinas, alcaldesa. Sí, esa ruina es un ícono en Barceloneta, es un lugar histórico. La gente ama lo que significa la Central Plaza en Barceloneta porque significa el primer desarrollo económico grande que tuvo nuestro pueblo mediante la agricultura con la siembra de caña y la exportación del azúcar. La Central Plazuela. Central Plaza. A ver la próxima. Entonces vamos a ver cómo también Eduardo Giorgetti era un gran colaborador de Luis Muñoz Rivera. Mira la casa de Luis Muñoz Rivera en Barranquitas. Estamos hablando de que Barceloneta está presente en Barranquita. Y vas a ver aquel Pierce Arrow. Eso se lo regaló Eduardo Giorgetti a Luis Muñoz Rivera en el 1916. Wow. Pero parece que no llegó a guiarlo, porque lo movieron desde San Juan hasta Barranquita en el Pierce Arrow ya muerto. Wow. O sea, en la caja. Ese es el funeral. Entonces, la casa más importante de Puerto Rico, ajá, como arquitectura borincana, okay, era la casa del Eduardo Giorgetti. Mira qué belleza. La había diseñado Antonín Nekodoma, un tipo que venía de Checoslovaquia. Ajá. Bueno, pero la ignominia de los puertorriqueños. Tumbaron la casa un domingo. ¿Un domingo? La tumbaron, la convirtieron en un parking. En la obra maestra de la arquitectura puertorriqueña, la tumbaron un sábado, un domingo. Un domingo. Wow. Pero vamos a ir, vamos a hablar de cosas buenas de Barceloneta. Okay. Mira, el escudo. Se supone que Barceloneta deriva su nombre, ajá, de Barcelona. Mira que en el que ellos reclaman, en el mismo escudo, los blasones de Barcelona. Es prácticamente parecido, ¿verdad, Calesa? Sí, y muchas de nuestras comunidades tienen nombres derivados. Por ejemplo, tenemos la barriada catalana, okay, la urbanización catalana, la urbanización Villa Barcelona, la urbanización Cataluña. Ah, ok. Y de Eduardo Giorgetti tienen una de las carreteras principales. Vamos a ver la próxima, por favor. Entonces tenemos, esta es la mansión, ajá, de los fundadores, los Llensa. Venancio Llensa. Bonocio Llensa Felio fundó Barceloneta en el 1881. La casa de él allí en Barceloneta. Barceloneta es bien rico, tenemos que ir a verlo. Vamos a ver la próxima.
Mira, es un plano, un llano completo. Está en los llanos costaneros. Y mira la bandera de Héctor. Ahí en el mismo medio. Es el pueblo, la bandera número 60. Es por la calesa. Ese prácticamente es el casco urbano. Okay. Es uno de los montes más altos que tiene Barceloneta, okay, donde tenemos una vista espectacular de lo que es nuestro océano Atlántico y todo nuestro casco urbano. Muy bien. Un lugar espectacular. Tienes también la zona de las cuevas de Puerto Rico, que nacen Loíza y terminan Aguadilla. Y tienes ahí los mogotes, mira, tiene mogotes también. Vamos a ver la próxima, mira qué belleza de cueva. Cueva del Tamarindo. Tiene media docena de cuevas también. ¿Dónde está esa, Wanda? Esa está ubicada en la comunidad Boca, prácticamente entre Punta Palmas y Boca, y es donde encontramos yacimientos arqueológicos. ¿Se puede visitar? Se puede visitar. A través de nuestra oficina de turismo, ubicada en los aules de Barceloneta, les creamos la ruta. Cueva del Tamarindo. Esto es mucho con demasiado. Vamos a seguir la próxima. Vamos. Y vamos a ver que el yacimiento arqueológico más antiguo de Puerto Rico, que tiene 6.000 años, está en Barceloneta. ¡Wow! Míralo ahí, Angostura. Vamos a ver la próxima. Y vamos a ver que el caño Tiburones, que lo comparte con Arecibo, que es uno, sí, de los estuarios más importantes de Puerto Rico, también pertenece a Barceloneta. O sea que eso tiene una vida, o sea, esto es, ahí hay vida, mucha ecología en ese sitio. ¿Se pesca ahí, alcaldesa, o no? Se pesca ahí, los pescadores acostumbran visitar el área, es un área turística hermosa. Todavía falta mucho por hacer en esa área, pero realmente es uno de los atractivos mayores que tiene Barceloneta y que comparte con el pueblo de Arecibo. Y seguimos. Vamos. La próxima. El río Grande de Manatí desemboca por Barceloneta. Wow. Y es la guardarraya entre Barceloneta y Manatí. Vamos a ver la próxima. Mira, esto lo hicimos aquí un día en uno de los programas, que traímos arena de Barceloneta y traímos un imán. Como playa Sonrica. Machuca Papas. Machucas Point es una playa muy visitada por los surfers de todo Puerto Rico a nivel local y a nivel internacional. Machucas Point. Tori me puso papas ahí. Playa Machuca Papas, Machucas Point. Y se caracteriza porque tenemos la arena negra por el hierro. El Machuca Papas. Es Machuca Point. Machuca Point. ¿Y es arena negra? Tiene arena negra y Machucas Point se caracteriza porque tiene lo que llaman la ola zurda, que le encanta mucho a los surfers para poder practicar ese deporte. ¿Dónde está ubicada, Calesa? Entre la comunidad Boca y la Esperanza en Manatí. O sea que va a los surfers, va mucho surfers. Muchos surfers. Vamos a seguir por aquí. Mira la arena negra. Ah, mira la arena aquí. Arena negra, costa norte de Barcelona. Tiene magnetita. Tú le pegas un imán. ¿Un imán? Y parece un erizo. Si lo hicimos una vez aquí en el programa. Total, seguimos. Ok, vamos a la próxima. Y mira qué costa más bella, mano. Esto es el contorno de la costa de Barceloneta y ahí hay una isla que se llama la Isla de Roque. Tuvo un hotel de 35 habitaciones. Así es. ¿Dónde está ubicado? Eso está ubicado específicamente en el área de Punta Palmas, en Barceloneta. Y para llegar a ese islote tenemos que utilizar un puente. Barceloneta cuenta con un islote. Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver el puente. Eso lo quiero ver. Mira el camino todavía, después de estar abandonado más de 30 años, la belleza que tiene. Son pinos australianos, lengua de vaca. O sea que tiene el camino para llegar al islote. Sí, en estos momentos el puente está un poco deteriorado, pero la realidad es que tiene un potencial turístico maravilloso. Muy bien. Así que estamos en el proceso. Yo voy allí a hacer excursiones para enseñar las ruinas del hotel. Wow. De Paseo Palma. Vamos a ver la próxima. Entonces tenemos las playas. Playas de arenas negras, playas de arenas doradas. Mira qué belleza. Nuestras costas son muy atractivas. ¿Sabes? La playa Las Criollas y la playa Las Vacas. Alcaldesa, ¿cuál es la playa más visitada por los turistas? Pues mira, el área de la Boca a la gente le gusta mucho. No es la playa, es la desembocadura del río Grande de Manatí. Okay. La playa Las Palmitas es como que el punto donde todo el mundo de Barceloneta llega a compartir. Okay. Y tenemos un área de Las Criollas que son como unas positas, que es una playa más familiar para llevar niños porque son positas. Perfecto. Vamos a seguir rapidito. Ese es el antiguo puente. Si me permiten seguir más adelantadito, queda poco tiempo. Próxima. La próxima. Barceloneta Lotus. Sabe a piña. Todavía a piña. Está las ruinas de la Lotus. Vamos a ver la próxima. Y vamos a ver que es la ciudad industrial. Más de 14 fábricas de medicamentos. Excelente. Que existieron en Barceloneta es el octavo pueblo más joven de Puerto Rico. Es el último pueblo fundado bajo el régimen español. Es el sexto pueblo con menor población y el séptimo pueblo más pequeño. Mira esto. Mira qué belleza. Y con todo eso tiene tres plazas, mano.
Tres plazas. El centro comercial de los Aules, para ver la próxima. Obviamente. Y entonces tenemos el centro cultural. Claro. Vamos a ver la próxima. Ah, mira, aquí para tomarnos fotos. El famoso paseo de las alas. El de las alas. Alcaldesa, se nos acaba el tiempo. Para más información, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿En el municipio? En el municipio de Barceloneta, a través de la página del municipio de Barceloneta Oficial. De igual manera, a través de 787-846-3400. Los invitamos a nuestra oficina de turismo. Está ubicada en los Aules de Barceloneta, así que pueden llegar allí a buscar directo mayor ahí información, y con mucho gusto. Alcaldesa, nos trajo alcapurria. Les trajimos, miren, de los mayores atractivos. De la boca. Estas son de dorado, les traje también alcapurrias de carne porque en estos momentos no había de jueyes, pero les aseguro que se les van a encantar degustar. Hay que ir allí a comer. Agradecemos al bollo del gran pescador y a su dueño Armando, a su propietario, porque tuvo este detalle, esta gentileza para todos ustedes hoy. Gracias por haber estado con nosotros, un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad, que Dios les bendiga y mucho éxito. Turistólogo, ¿dónde vamos? Mira, el 18 salió de Ponce para todos los pueblos del sur y vamos a terminar en Ciales. Un chinchorreo por toda la costa norte. Y el 19 tengo uno saliendo de San Juan y desde las Catalinas Mall. Estamos saliendo de San Juan, Catalinas Mall, Aguadilla, Arecibo. Así que para más información, el próximo programa. El turistólogo, gracias, Caldesa. Fuerte la mesa para Caldesa. Que Dios le bendiga mucho, gracias. Vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana. La alcapurria.